Buenas tardes, bienvenidos a otra reunión de la comisión de coaching de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este es un espacio abierto y gratuito a la comunidad que estamos desarrollando desde la Facultad de Ciencias Económicas, la Secretaría de, de Graduados, para compartir con todos los interesados diferentes temas vinculados al desarrollo de las personas y el desarrollo de las organizaciones, mediante los aprendizajes que generan el coaching. Así que bienvenidos, nos reunimos los terceros lunes de cada mes, mientras que dure la pandemia acá en Argentina, por eh, forma virtual, eh, por videoconferencia. Y este tercer lunes, como era feriado, le cambiamos el día. Pero en septiembre vamos a retomar con el tercer lunes de cada mes. Después van a poder volver a disfrutar de los conocimientos que vamos a compartir en esta videoconferencia en el canal de YouTube de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Cellayan, soy el coordinador académico. Hace más de 14 años vengo desarrollando todos estos conocimientos en, en la Facultad de Ciencias Económicas. También estoy en el posgrado, económico, emocional y organizacional, y en el de programación neurolingüística. Dos posgrados para el desarrollo de las personas y de las organizaciones. Me acompaña el profesor Andrés Monroe Villarroel, que te pido que te presentes, así te conocen los participantes de la comisión. Gracias, Guillermo. Eh, vengo acompañando a Guillermo en su gestión como coordinador desde hace tres años ya, en los posgrados de coaching y PNL. Varias camadas han pasado por allí en esas formaciones que han sido maravillosas en cuanto a aprendizajes andragógicos. Y bueno, tengo la suerte de, de compartir estos espacios también, gracias a su gentileza, invitarme a, a estar acá con ustedes. Veo muchas caras conocidas, de modo que uno comienza como que ya a generar familiaridad ¿no? entre, entre los asistentes. y Eso me parece maravilloso que generemos este tipo de, de relaciones, más allá de, la, más allá de la distancia que aparenta el tema de la, de, la, de la internet. Para mí sigue siendo una apariencia nada más. Eh, así es que bueno, nada, bienvenidos, de verdad que nos tenemos no, nos, nos, eh, nos orgullosos con que ustedes estén allí para escuchar algunas ideas que traemos y, y compartir con ustedes además, hacer esto un poco fluido también, compartir sus, sus puntos de vista o algunas preguntas que puedan tener más adelante, pues responderlas. Así es que nada, bienvenidos nuevamente. Bien. Eh, vamos a desarrollar algunas ideas y bueno, esperamos sus consultas, sus inquietudes. Y al finalizar, ¿qué temas quieren que desarrollemos en la próxima reunión? Esta es una actividad abierta y gratuita de, de la facultad, así que bienvenidos todos y pueden invitar a otras personas. ¿Te parece, Andrés? Eh, vamos a la presentación que preparamos. Sí, señor. Mientras va apareciendo la presentación, en el chat pusimos el email y un espacio también abierto y gratuito de, de la Facultad de Aprendizaje mediante conversaciones de coaching. Los que tengan interés se pueden contactar. Bien, hoy vamos a desarrollar cómo motivarnos en escenarios desafiantes. Vamos al otro slide, por favor. Estamos viviendo un momento histórico desafiante. El mundo cambió, estamos en una pandemia mundial. El COVID-19 hizo un mundo diferente e incierto, ¿no? Todo lo que antes era normal ya no lo es. Y cuando pase la pandemia, porque va a pasar, la normalidad va a ser diferente a la anterior. Estamos en un momento de, de quiebre, ¿no? Histórico en el fluir del mundo. Y esto también me impacta que necesita una respuesta diferente de las personas, ¿eh? porque los desafíos son diferentes. Así que tenemos que generar un, una forma de pensar, de hacer, de generar actitud, de superar los desafíos de superar la incertidumbre diferentes para poder sobrellevar este momento podemos pasar al otro slide por favor nosotros decimos en nuestro en nuestro libro que estamos en un mundo fisé un mundo frágil frágil porque los seres humanos descubrimos que nos podemos enfermar y nos podemos morir en un mundo incierto. Eh, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero tenemos que abrazarle a la incertidumbre. Tenemos que reconocer que los desafíos que se presenten vamos a poder superarlos. Tenemos que confiar en nosotros. La, e, la S de FISE es porque estamos en un mundo solidario, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Y en este mundo afectado por la pandemia, donde no hay ni vacuna ni hay tratamiento, parece ser que la cura es la solidaridad, ¿no? Ayudarnos unos con otros para no contagiar. Y yo espero que esta solidaridad del punto de vista médico, también vaya en otros ámbitos, ¿no? En el tema laboral, en el tema de emprendimientos, en el tema de que todas las personas compartamos nuestros conocimientos para entre todos generar un mundo mejor. Y también este mundo nuevo, FISE, nos habla de que es un mundo emocional. Aparecen un montón de emociones. En las personas eh, afectadas por esta situación inédita, histórica, donde cambió todo, hay restricciones de movimientos, hay un, un montón de, de, de cambios bruscos, rápidos, vertiginosos, sin aviso. Y la sociedad le ha dado la espalda al ser humano emocional. Todas las formaciones educativas que conocemos están orientadas al ser humano racional, pero en este momento escuchamos por los medios de comunicación, por los medios periodísticos, que los seres humanos son emocionales. ¿Y qué estamos escuchando? Que tienen miedo. Que tienen angustia, que tienen estrés, que están agotados. Sí, toda esta situación los desafía, a algunos los paraliza y a otros les genera el cambio necesario para salir adelante. Y de eso se trata esto que vamos a conversar con el profesor Andrés Monroe Villarroel, ¿no? ¿Cómo motivarse en estos contextos para salir adelante? Reconociendo que hay cosas que están bajo nuestro control. El, nadie quiere la pandemia, pero está acá y no, de, no le podemos dar la espalda como que no existe. Cambió el mundo. ¿Sí? Y tenemos que aceptarla. Y al aceptarla, podemos trabajar desde este contexto, desde este mundo nuevo, desde este mundo FISÉ. Sabemos nosotros que podemos hacerlo. Vamos al otro slide, por favor. Entonces, ¿qué es la motivación? Para darle un, conceptualmente un conjunto de procesos implicados en la activación, Dirección y persistencia de la conducta. Palabras de, de Paul MacLean, uno de los grandes referentes de lo que son las neurociencias desde hace muchísimos años. Pero más allá de eso, fíjense que si, si vemos ese, ese concepto de, de MacLean, es un conjunto de procesos en la activación, dirección y persistencia. Lo que estamos hablando de gestión, lo que estamos hablando básicamente es de qué forma nosotros somos capaces de gestionar o no. Dentro de un contexto. A mí me gustaría establecer acá un par de, un par de, de cosas, por lo menos de la mirada que tenemos. Uno, somos en el contexto, es decir, el contexto determina nuestros comportamientos, como, como unidades biológicas, como sistemas dentro de una inmensa, un inmenso sistema biológico. A mí me gusta mucho el ejemplo de la meba, ¿no? Si tú agarras una ameba, que es un animalito muy insignificante, entre comillas, lo pones en un medio líquido y le agregas un poquito de sal donde él se encuentra, al cambiar el pH del contexto, él simplemente detecta que no es el ambiente adecuado y se desplaza hacia un área donde el pH no esté, eh, se, eh, o un pH al cual él puede vivir o ella puede vivir. Entonces, se mueve en función de los cambios del contexto, es decir, desde, la, desde el animalito más pequeño, por no hablar de las bacterias, todavía más, tienen la capacidad de ajustarse al contexto, so pena de morir. Ahora, en ese ajuste, en ese ajuste, sea una bacteria o sea un ser humano, aparece un concepto que a mí me parece maravilloso, que está incluido hoy en día, de hecho, en los diccionarios, el concepto de Humberto Maturana sobre autopoiesis. La capacidad que tienen las, los seres vivos de hacerse a sí mismos. En otras palabras, la capacidad también de autorregularse. Nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos. Los sistemas vivos tienen la capacidad de autorregularse. La Tierra, como planeta, es autorregulable y es lo que venimos haciendo con estos cambios climáticos. Lo que, lo que viene siendo como planeta desde que somos planeta y comenzó la vida hace un montón de, por lo menos, hace 4 mil millones de años. Es decir, que no es nada nuevo estos cambios de contexto, que no es nada nuevo, estos, estas alteraciones disruptivas del, del medio. Y básicamente, eh, partiendo de esa base originalmente biológica, de, esas, de, esa, de esa realidad biológica que nos acompaña, pues la motivación, en este caso, va de la mano con estos preceptos. La diferencia está en que como seres humanos tenemos la capacidad de discernir de qué manera me quiero comportar ante, ante el medio. Y hay tres formas de comportarnos. Una es asumiendo el desafío, otra es intentando desconocerlo, es decir, ignorar lo que está pasando, y la otra es rechazándonos, huyendo, escondiéndonos de alguna manera. No queremos saber qué está pasando, no queremos sentir lo que está pasando, y entonces nos auto excluimos. Son tres decisiones. Obviamente, la índole de tu decisión va a representar un resultado determinado también. Entonces, la motivación es una cualidad que tenemos los seres humanos. Es decir, es una condición natural que tenemos los seres humanos de motivarnos o no motivarnos, de gestionar o no, principalmente la forma de pensar y en base a eso la forma de generar una emocionalidad en consecuencia. Que nos lleve. Hacia un estado, o hacia un lugar, o hacia otro lugar, depende de esa decisión. Entonces, ocurre muchas veces. ¿Te motivas o eres motivado? ¿Te motivas por tu cuenta o eres motivado a martillazo, como dicen, ¿no? como, 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 expresa la, como expresa esta, esta lámina? Eh, normalmente, las personas nos movemos entre esos dos grandes extremos. Bien sea porque tenemos o hemos desarrollado la capacidad de motivarnos, porque este es otro elemento que hay que colocar acá. Toda motivación es automotivada. Nadie puede motivar a otro. Lo que podemos generar son espacios o escenarios motivantes, pero la decisión de motivarme es particular. Depende de la personalidad de cada quien, de la forma en que le da significado a lo que esté pasando. Esa es una. Es decir, toda motivación es automotivada. El motivado, entre comillas, es motivación en base a, por ejemplo, a coerción o a coacción. Es decir, si usted sale a la calle sin protección, usted paga una penalidad por eso. Ah, entonces yo me motivo a ponerme la protección. O a mantener la separación social, por hablar del tema que, no, que, nos, que nos convoca a todos, ¿no? el tema de la, de la pandemia. Entonces, muchas personas obedecen a la motivación, externa a los factores externos que me conducen a, gerar, a realizar acciones que con las cuales muchas veces no estoy de acuerdo pero que me, me veo en la imperiosa necesidad de hacerla de hacerlo tengo que realizar tal tal acción tengo que eh, moverme hacia tal lugar porque esto, me estoy siendo combinado a hacerlo y de otro lado es con, la, la motivación parte por el contrario en el, en el proceso de automotivación Parte por un proceso de comprensión. Y ese proceso de comprensión parte por ser la persona quien yo estoy siendo. Quien yo soy determina lo que yo hago. ¿Se entiende? Es decir, lo que yo soy determina lo que me motiva a hacer lo que yo hago. El basamento de la motivación entonces es cómo me pienso, con qué estado genero y ese estado me mueve entonces. Hacia un determinado lugar a donde quiero llegar. De un estado A a un estado B. Es lo que llamaríamos en, en, en coaching ontológico desplazamiento ontológico. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa automotivarnos al final del día? Bien? Entendiendo que toda motivación es automotivada, pues generar y gestionar los motivos. Fíjense qué interesante es esto: generar y gestionar mis propios motivos. Y, efa, y afectos con A que conducen a la motivación. Un ejemplo muy muy doméstico. Te levantas un día, creo que nos pasa a todos. Un día te levantas con desgano, te provoca quedarte en cama hasta que te provoque quedarte en cama. Pero por allá tipo, no sé a qué hora se levantan ustedes, pero en mi caso tipo 8 de la mañana eh, me rasco la cabeza y digo ya vaya ya. ya, ya. Vamos a, vamos a ponernos en movimiento. Eh, tengo muchas cosas que hacer, las que tengo, fíjense, muchas cosas que hacer, pero hay cosas que quiero hacer también. Y eso marca una gran diferencia. ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Qué deseas hacer? Porque el deseo y el querer generan una motivación mucho mayor que el tener que hacer. Son dos condiciones distintas. Entonces yo me levanto en ese momento y digo, ok, este... Genero una idea que probablemente traigo del día anterior. Tengo un compromiso, tengo una charla hoy lunes, el hoy martes. Eh, tengo un compromiso, me encanta hacer esto. Déjame hacer una revisión bibliográfica, déjame montar unas láminas, déjame consultar con, es para con Guillermo a ver cómo coordinamos esto. Y se genera un proceso de acciones, pero lo estoy haciendo desde una motivación base, producto de una emocionalidad base producto de una forma de encarar unas ideas que me mueven, que me estimulan. ¿sí? Ese, ese digamos que sería el procedimiento, el proceso de, de, esa, de esa automotivación. Y esto, obviamente, pues, implica reconocer nuestras emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo yo en este momento? Y evaluando mi, mi propia motivación intrínseca. Obviamente hay una redundancia ahí, toda motivación es intrínseca. Evaluando y reconociendo qué me emociona a mí realmente, qué me mueve a hacer lo que hago. ¿Lo estoy haciendo, repito, desde la rabia o lo estoy haciendo desde la alegría, por ejemplo, de, de poder participar en una actividad como esta y aportar algo a la audiencia y a su vez recibir algo de la audiencia para yo aprender también? Entonces, este reconocimiento de emociones implica eh, algo que normalmente no hacemos, que es justamente reconocerlas. Es decir, nuestro mundo emocional, desde que alguna vez eh, Descartes, Descartes dijo que las emociones pertenecían al mundo de los animales y no a los seres humanos, lo dijo tácitamente, y que, y que una persona con, con juicio y razón no sufre de emocionalidades. Y decía que el tema de las emociones era un tema de histeria, más bien, más cercano al mundo de los animales salvajes que a lo que era el ser humano puro y, y ¿cómo se llama esto? Este, signado por la divinidad, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, separó cuerpo de alma, separó cuerpo de emociones y nos hizo un tremendo daño durante casi 300 años. Entonces, más allá de eso, hoy. Reconocemos pues, el reconocimiento de nuestras emociones es un tema fundamental. El aceptar mi rabia, el aceptar mis estados de alegría o de frustración o lo que sea, es fundamento de esto. Guillermo, tú quisieras acotar algo acá, porque sabemos que eres un especialista en esta materia. Sí, el tema, eh, el ser humano es emocional y el tema de, de las emociones es lo que genera la, la actitud con las que hacemos las cosas y sabemos que si le ponemos la actitud adecuada a las cosas, las cosas es más posible de que se concreten. Así que el tema de, de reconocer la emocionalidad y orientarla para conseguir un objetivo es una habilidad que va a hacer la diferencia en las personas y va a ser un factor fundamental para el éxito o el fracaso. Correcto, ahí está. Entonces, hay personas que se avergüenzan de sentir rabia o se avergüenzan de sentir en un momento determinado tristeza, como que si no fuera una parte propia, intrínseca, como dice acá, de nuestros estados internos. ¿Sí? Producto de los significados que le damos a lo que está pasando. Está como me decía alguien hoy en, en, una, en una charla, en una una conversación que tuve de coaching con un cliente que me, me hablaba del temor de hablar, por ejemplo, en este caso de hablar ante grandes grupos, de expresarse públicamente. Y yo le decía, el temor depende, el tumor, el, ese temor es buenísimo si está en un nivel en el cual te mueve a estar predispuesto, a prepararte bien para la charla, a no estar improvisando. Entonces te previene en todo caso y ese, ese temor genera al final del día un nivel de estrés que es saludable. Ahora, si el temor está presente a lo largo de todo el proceso, tienes un problema que hay que, hay que tratarlo con, con otras herramientas. Y la persona feliz se dio cuenta que realmente no era malo sentir de vez en cuando un poco de, un poco de aprensión, llámese temor, este, ante, ante un público, uno mismo que tienen estos años haciéndolo. A, a veces me ha tocado un público, Indistintamente eh, el número de, de, de personas presentes, y siempre al principio sientes un poquito de aprensión hasta que eso se pasa, y pero te previene nuevamente, ¿no? Como una especie de alerta que está allí, que en este caso es muy, es muy positiva, y por el contrario, pues eh, aceptarla, aceptar que me suban las manos, por ejemplo, este, antes de una charla, ok, perfecto, y hasta que arranco. Cuando arranco, ya, este, cuando comienzo mi charla, ya todo eso desaparece. Entonces es fundamental el reconocer y aceptar nuestras emociones, el darme cuenta que en este momento estoy en un estado determinado de tal emocionalidad. Porque, fíjense, el, el, esto sería un poco más, sería tema inclusive de otra charla, pero hablamos del ser, hablamos del tener y hablamos del hacer. ¿no? Son, son tres dimensiones, digamos, de, de la existencia. Y básicamente... Eh, cuando yo digo yo soy un tipo eh, triste, yo soy una mujer triste, estás aduciendo o estás, o estás significando que tu ser siempre es triste, porque el, el ser es inmutable. Entonces, si yo digo yo soy una persona triste, es una equivocación lingüística que cometemos. Yo soy una persona furiosa y soy una persona irascible, o soy una persona feliz, realmente no eres una persona feliz. Tienes conductas, tienes una forma de hacer las cosas que te hacen sentir emocionalmente feliz. Luego, tu ser no tiene emociones. Las emociones aparecen en el hacer. Y, y hago esta distinción porque normalmente tú escuchas personas que te dicen hoy en día, no, no, si yo, yo vivo, yo vivo nervioso, eh, soy una persona que antes no era, soy una persona que ahora teme a todo, soy, no es verdad, no eres eso. Eres un ser humano en un contexto que cambió, que presenta conductas producto de una emocionalidad que se llama miedo, que se llama temor, que se llama tristeza, como la quieras llamar. Esto es muy importante, sería un tema, repito, de, de otra charla, en la cual estas distinciones lingüísticas son fundamentales, porque el inconsciente toma eso como una realidad y te hace, y te hace eh, generar conductas o estados, que es peor, emocionales. Muy negativos. Entonces, queda por ahí como que abierto, abierto el tema. Si a ustedes les interesa, pudiéramos desarrollar esto en otra ocasión. Bien. Entonces, ¿cuáles son tus estrategias de automotivación? Porque para eso tenemos estrategias de automotiv de, para, para automotivarnos. Y es un tema de, nuevamente de, de, de evaluar qué estrategias tú usas para, para motivarte, para automotivarte. Por ejemplo, una estrategia de automotivación que lo digo, que yo, que yo uso, es la visualización creativa. Por ejemplo, yo soy de los que piensa que todo pasa, ¿sí? y como digo en mis clases, hasta la ciruela pasa, ¿no? Todo pasa hasta la ciruela pasa. Y eso me genera a mí un estado de que esto va a pasar igual, como lo dijo Guillermo hace rato, esto va a pasar, es una circunstancia que ha generado un contexto obviamente es desastroso, casi trágico, mejor dicho, lo que está pasando, pero si tú te quedas enganchado en el momento, en el presente y no visualizas otros, otras posibilidades, pues probablemente la motivación no la generes. Entonces, yo digo, a ver, vamos a preparar, por ejemplo, estamos preparando ahorita las clases, las actividades del año que viene. Ya estamos en mes 8. Estamos preparando actividades con la UBA, con Guillermo, coordinando que vamos el año que viene. Cosas buenísimas, además vienen en camino. Y entonces el equipo se retroalimenta. Y ahí voy a otra cosa. Esto es muy importante. La automotivación, si bien es cierto que es un proceso interno, individual, se genera también en compañía del otro. Es decir, la compañía, el compartir socialmente, colectivamente, generar equipos, equipos, aunque sea por esta vía, es fundamental para la sanidad mental. El aislamiento conduce a estados depresivos, está demostrado hoy en día. Entonces, este es el momento, si no lo has hecho, de acortar las distancias relacionales, de generar equipos de trabajo. Yo tengo la suerte de estar en varios equipos, que son de gente maravillosa, que me contagian y nos contagiamos mutuamente. Entonces, esto, esto es una de las... Yo, quiso, yo pienso que es una de las, de las ideas que yo quería manifestarles acá porque hoy en día están más que estudiados. Repito que en compañía es mejor. Juntos es mejor. Juntos es mejor. Porque generas una dinámica relacional a partir de las conversaciones que somos capaces de generar, obviamente, con gente que esté en la misma línea de pensamiento que uno. Yo digo que la tristeza y la melancolía son más contagiosas que el mismo COVID. Yo creo que hacen tanto o más daño que el mismo COVID-19. Entonces, generemos espacios de intercambio relacional, fructíferos, contemos chistes, mantengamos el humor siempre a flor de, a flor de piel. Esto va a pasar. Fíjense, esa es una estrategia de, de automotivación. ¿Sí? Sin perder de vista el otro. Sin perder de vista mi, mi responsabilidad en una sociedad que también espera de mí. Mucho o poco, pero que espera de mí. ¿Bien? Esto nos lleva, entonces, a medirnos del punto de vista de lo que es la autoeficacia. ¿Sí? ¿Qué soy capaz? ¿Qué crees tú que eres capaz de hacer? ¿De qué eres capaz? Y allí, esa autoeficacia que se mide a partir de la respuesta que deja esa pregunta, yo te sugiero, con papel y lápiz, y sobre aquellos ámbitos en los cuales tienes experiencia o te gustaría desarrollar experiencia alguna experiencia hagas una lista de las cosas primero que te gustaría y segundo que serías capaz qué es capaz para ti qué posibilidades ciertas tienes a partir de las habilidades que posees o las mismas capacidades que posees y hacer una lista sobre eso y medir en lo que haces en este momento cuánta eficacia tienes en tus comportamientos, el resultado que estás obteniendo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eres capaz de apagar volcanes? No, perfecto. Entonces dime de qué eres capaz. De qué eres capaz, sobre todo, si no creyeras que esto no vino para quedarse, si creyeras que esto va a pasar. De qué serías capaz si creyeras que esto es circunstancial. Si eres capaz... De darle gracias a Dios por todo lo que tienes, pero estamos sanos en este momento cuando hay mucha gente enferma y que el futuro que viene es muy prometedor a pesar de todas las personas que señalan lo contrario. Si tú cambias lo que crees con relación a ti mismo, de lo que eres capaz, obviamente que cambia tu mirada sobre el mundo, cambia la forma en que tú te miras en ese mundo haciendo las cosas que quieres hacer. En beneficio personal, obviamente, y en beneficio del resto del mundo de la gente que te acompaña, de tus seres queridos, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta entonces fundamental. Y la otra pregunta que te dejo allí es, para que la evalúes, ¿cuáles creencias están limitando ahorita tu accionar, tu gestionar de tu mundo emocional? Y te puedo asegurar, son creencias que surgieron, que, que adoptaste en un momento de tu vida. Las creencias no son estáticas. Las creencias cambian y podemos cambiarlas. Y si nuestra realidad está constituida de creencias, identifica por lo menos tres creencias que tú crees que te potencian y tres creencias que te limitan. Y mira cómo afectan cada una de ellas. ¿Cuál, cuál tiene más peso en tu vida? ¿Cuál tiene más peso en tu vida? Tienes que balancear esa ecuación y hacer que las que, las que las que te limitan, poder cambiarlas por creencias que te potencian. ¿Bien? Todo un tema este de las creencias, que sería tema, Guillermo, para otra, otra reunión como esta. Guillermo. Bien, primero lo primero, ¿no? Para motivarse hay que tener bien en claro qué es lo que queremos que suceda. Y eso de tener objetivos claros, ¿hay algún, alguna metodología que facilita que sean claros? están identificadas acá las imágenes de este slide para que el objetivo sea claro tiene que ser medible tiene que ser objetivo yo me acuerdo en un taller que di para graduados ya hace casi 10 años chequeando las expectativas eh, recuerdo que un participante eh, decía que quería ser feliz y feliz no es ningún objetivo claro, determinado y específico, ¿no? ¿Qué es ser feliz y cómo lo logras? Entonces, para motivarse hay que saber qué es lo que se quiere, hay que crear necesidades y esas necesidades tienen que ser objetivas, porque las necesidades están para ser satisfechas, no para quedar insatisfechas. Entonces, crear una necesidad es motivarse, es orientar las energías y la actitud para lograr esto que no tenemos y que queremos tener. Los objetivos, además de ser objetivos, tienen que ser bien específicos, o sea, lo tenemos que entender nosotros y lo tienen que entender los demás. Tienen que ser desafiantes atractivos, pero tienen que ser posibles, no imposibles. Tienen que ser también eh, determinados en un tiempo, ¿eh? cuándo quiero cumplir este objetivo. Porque si no le ponemos tiempo, es más un deseo. Y poner un tiempo va a orientar y facilitar que hagamos un plan y hacer un plan es importante para saber dónde estamos, dónde queremos llegar y qué necesitamos para ir desde dónde estamos a dónde queremos llegar. Estoy hablando de realizar una tarea profesional, un emprendimiento, un trabajo en una organización, alguien que sea que esté trabajando en ventas, cualquier cosa. Siempre tenemos que chequear dónde estamos, qué queremos que suceda. Pero esto, qué queremos que suceda, tiene que ser objetivo, desafiante, posible y le tenemos que poner un tiempo. ¿Cuándo queremos que suceda? Porque esto va a disparar lo que dice el slide siguiente. ¿Sí? Va a a disparar una planificación. Napoleón Bonaparte, que le podemos dar este, autoridad por todas las cosas que hizo, decía, el que no planifica, planifica fracasar. Entonces, tener un objetivo que seguramente va a tener etapas, ¿eh? varias etapas para llegar a cumplir y al logro. Esas etapas tienen que ser también objetivas, medibles y tienen que estar especificadas en un momento a cumplir. Todo esto nos va a ayudar a salir del estado donde estamos, del momento, y empezar a caminar hacia nuestro objetivo. Y esto nos va a motivar porque va a romper la inercia y nos va a... Hacer, hacer cosas necesarias para alcanzar nuestro objetivo. Y lo más importante para mí es eso: es empezar a ir tras tus sueños. Quizás el camino que estés eligiendo no sea el correcto, pero desde esta mirada que tenemos del desarrollo de las personas y de las organizaciones, para nosotros no hay error si no hay aprendizaje. Quizás el camino y la forma que elegiste no sea el que te lleve a cumplir tu objetivo de manera más rápida, pero es un aprendizaje que esa no es la forma y tenés que elegir otro camino. Entonces, tener en claro qué es lo que quiero pasar, que pase es motivante y empezar hacer las cosas necesarias para que pase. Si no, no va a pasar nada. A mí me gusta mucho Gandhi y Gandhi decía, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria segura. ¿Qué es lo que nos quiere decir Gandhi? que nosotros, en la consecución de cualquier objetivo, tenemos que hacer una serie de acciones. Y él nos decía, que la victoria se encuentra ahí, en las acciones. Si hacemos todo lo que es necesario para alcanzar nuestro objetivo, lo más seguro es que lo alcancemos. Por ejemplo, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entra un estudiante. Y, y mira, 36 materias, tres parciales por materias, tantos libros. Gandhi, lo que te dice es, si haces todo lo necesario, seguramente vas a alcanzar el logro. O sea, si te anotás en las materias que te tenés que anotar, si cumplís con los requisitos de, de estar presente, si estudiás los libros que te dice el docente, si el día anterior al examen hacer las consultas sobre las dudas que tenés, si te juntas a estudiar con tus compañeros, si haces todo lo necesario para aprobar la materia, lo más probable es que apruebes la materia. Y después de aprobar la materia, lo más probable es que apruebes la siguiente materia y todas las materias, y esto genera lo que se dice en psicología, retroalimentación del logro, que te va a dar más confianza. Y te va a facilitar lograr no la materia, sino toda la carrera. Y hablando de confianza, podemos ir al otro slide, Andrés. Porque el tema de la confianza es algo fundamental. Si nosotros nos confiamos en que... Podemos alcanzar nuestro objetivo de que somos capaces, tenemos los conocimientos, tenemos los recursos, tenemos la actitud. Le estamos restando energía a la obtención de nuestro objetivo, de alcanzar nuestra meta. Entonces, la confianza es tener fe, tener fe en nosotros mismos, confianza. Podemos leerlo con fe. Tenemos fe. Y esto de la confianza es lo que hace la diferencia. A mí me gusta mucho el cine y en toda la serie de Star Wars, la guerra de las galaxias, los maestros Jedi se saludaban de una manera muy particular. Se saludaban diciendo que la fuerza te acompañe. Yo me pregunté durante mucho tiempo, bueno, cuando empezó la guerra de las galaxias, yo no tenía todos los conocimientos que tengo ahora, ¿no? Porque creo que empezó como hace 20 años o más. ¿Y qué es el saludo este que hacen ellos? Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Lo que se están diciendo es que la confianza te acompañe. ¿Sí? Que tengas fe en vos mismo y esta fe, esta confianza, hace que los maestros Jedi y todos podamos hacer cosas que muchos les parecería increíble, ¿sí? E imposible. Entonces, con confianza en uno mismo, uno puede alcanzar sus objetivos y, y sus sueños. ¿Y cómo construimos confianza? apoyándonos en nuestros logros. Y si descubrimos que hay algunos ámbitos que necesitamos generar aprendizajes, podemos hacerlo. Y algo fundamental, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar va a condicionar nuestro futuro y nuestra vida. Podemos generar un nuevo mundo diferente si todos cambiamos la forma de pensar, si todos vemos la posibilidad, si todos confiamos en nosotros mismos, si todos generamos aprendizajes de las cosas que nos faltan aprender. Y todo va a nacer del despertar de conciencia, ¿no? del, del autoconocimiento y descubrir si en los objetivos que tengo confío en que lo voy a poder lograr o no. Y si no confío, ¿qué necesito para confiar? ¿Qué otro conocimiento, qué otro aprendizaje? Necesito pedirle ayuda a alguien, algún, algunas experiencias, algunos conocimientos, pero tener confianza es fundamental para generar motivación. Y esto va a hacer la diferencia para alcanzar tus objetivos y tus sueños. Bueno, Andrés, ¿querés compartir algo más o le abrimos a los asistentes algunas consultas, alguna reflexión sobre esto que estamos compartiendo? Pueden ahora abrir los micrófonos, el que quiera compartir algo, hacer alguna pregunta o quiera proponer algún tema para los próximos, las próximas reuniones. Los escuchamos. Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Yo había propuesto para las próximas reuniones, eh, digamos insistir o investigar más sobre lo que estamos viendo que son las habilidades blandas, eh, porque me parece que es muy importante eh, en estos momentos poderlas aplicar y bueno, considero también que muy importante lo que vi acá, eh, el tema cómo pasar estos momentos, cómo motivarnos, este, así las estrategias que dijo un poco Andrés también. Y el tema de tener confianza que vamos a poder salir de esto, que vamos a lograr nuestros objetivos y poner en práctica todo lo que, bueno, lo que estamos aprendiendo en el curso. Bien, muchas gracias, José. ¿Quién más quiere compartir algo o proponer algún tema para las próximas reuniones? Alfredo, creo que quiere compartir. Con todo gusto. Sí, este, bueno, ante todo, eh, bueno, muchas gracias por dejarme participar. Estoy muy contento por eh, participar acá y coincido casi plenamente con todo lo que se ha dicho, o sea que es muy poco lo que puedo agregar, es un pequeño resumen, nada más porque lo demás coincido tanto con Guillermo se ya hallan como con Andrés, ¿no es cierto? Este, lo que quería decir que la motivación externa acá es fundamental, es el desafío, ¿no es cierto? El, el título de lo que es esta, esta, esta charla. Eh, algo desafiante nos motiva, digamos, a tener la, la fe, la confianza. Y la eh, como ya lo dijo Guillermo, y la, la esperanza. Entonces, eso, tratar de salir de esto ya es una mo gran motivación eh, externa, ¿verdad? Tratar de salir de la situación de la que estamos. Y la, la motivación interna es la automotivación, es lo más importante porque surge de nosotros. Eh, esta automotivación es automotivarnos para superar el desafío. O sea que es, a su vez, más desafiante aún, valga la redundancia. Y nos trae, por supuesto, y lógicamente, la emoción, la emoción del miedo. El miedo no extremo, porque si no ya sería un miedo patológico, sería el pánico. No entremos a ella, entremos a lo que nosotros podemos manejar a lo que nos, a nuestra emoción que, que normal que sería en este caso por decirlo así el miedo esto nos lleva a desarrollar nuestros potenciales esto eh, después de esto va a ser eh, no todos quizás podamos hacerlo o pueden hacerlo pero llegar a esto cuando terminemos esto es clave porque esto nos lleva a desarrollar, desarrollar nuestro potencial y nos impulsa a la autorrealización que es lo más importante de la conducta humana. Y quisiera agregar algo, como dijo, lo, eh, lo dice Bernardo Estamatea, la clave del crecimiento es la motivación. Nada más. Muchas gracias, gracias Alfredo. Excelente, muchas gracias. Yo quiero compartir, Andrés, quiero compartir algo. Hola. Sí, 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 dale, Esteban. Bueno, yo a la, a la usanza de, de Guillermo, yo voy a compartir un pequeño cuento que me parece, que me parece, <laughs> a mí me encanta, me encantan los cuentos, los cuentos que tienen la metáfora. Entonces, yo voy, a, yo voy a, tal vez lo conozcan, tal vez no, no lo sé, pero eh, el cuento dice lo siguiente. Había un rey de un famoso pueblo eh, medieval que se ve, sus, sus eh, adversarios se sublevan y lo sacan del reino. El rey tiene que huir con su tropa eh, perseguido por los adversarios y por los guerreros que lo quieren acechar. En ese momento, antes de que lo, de que lo sacaran del reino... El, el rey pide a un grupo de, de, de sabios que por favor le preparen una frase en el caso de que él se vea amenazado. La cuestión es que cuando el, al rey lo sacan del reinado y lo empiezan a perseguir, llega un momento, está con todos su, 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 este, sus aliados y demás, y llega a un borde, a un acantilado del cual ya no puede salir, digamos, no pueden seguir avanzando, con lo cual se ven acorralados por los adversarios. Entonces en ese momento el, el rey se acuerda de aquella frase que le había pedido a sus sabios, eh, a uno de sus sabios, que le, le, le haga. Entonces lo saca, saca la, la frase y la frase dice, y esto también pasará. He aquí que los guerreros que lo estaban siguiendo, los, eh, los adversarios, por algún motivo, parece ser que se perdieron en el bosque. La cuestión es que nunca llegaron a encontrar al rey. Con lo cual, el rey volvió a tomar posesión de su reino con fiestas majestuosas y demás. Y entonces se dirige al sabio que le había entregado la frase y le dice, viste, ya volví. Soy feliz, ahora tengo el reino, tengo el poder nuevamente, está toda la gente a mi favor. Y el sabio le dice, y esto también pasará. Ajá. Así que, bueno, eso y esto Ajá. también pasará, el, el virus también pasará y también pasarán otras cosas y vendrán otras. Gracias, Esteban. De nada. Diez puntos, 10 puntos. Oteba, 10 puntos. Te, lo, te lo copio, te lo copio. Bueno, dale. Alguien más quiere participar? Bueno, a mí me gustaría hacer una dinámica como hacemos cuando finalizamos la clase, ¿eh? a, a modo de despedida, cada uno que comparta, qué aprendió, qué le llamó la atención, alguna reflexión para compartir de la actividad que compartimos puede ser una palabra dos palabras una emoción una reflexión así los escuchamos a todos empieza Esteban oh, bueno. Oh, bueno. <laughs> y esto también pasará Esteban y esta también pasará no bueno yo como siempre las emociones que me llevo de estos de estos encuentros son es motivación es este, sentimiento de, de, de motivación y de positivismo y demás. Son espacios eh, donde se crea un, un, un bienestar. Así que, eh, y, y después de haciendo la reflexión sobre lo que dijo Andrés, que a mí me tocó ver, a, ver en, mi, en mi coaching también, que es que cuidado con las palabras que utilizamos, eh, las palabras nos definen, las palabras eh, nos determinan. Entonces, eh, yo no soy, yo soy triste o yo soy ansioso, yo estoy siendo ansioso, yo estoy en este momento triste, pero que tengamos muy en cuenta el poder del lenguaje en eh, la constitución de nuestro ser. Así que eso. Nada más. Muchas Gracias. ¿Qué más? Bueno, yo digo que lo que me, me, me marcó esta noche y reiterando una cosa que he antes, es el tema de gestionar las emociones y las creencias limitantes. Esto me pareció muy, muy importante. Gracias, José. ¿Quién más? Otra cosita más y cierro a mí. Eh, bueno, lo, creo que lo, lo importante es en esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando todos, es salir de la zona de preocupación y entrar en la zona de influencia. O sea, ¿qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos, que nos excede, que está más allá de nosotros? Salir de esa zona y dejarnos de bombardear, salir del bombardeo televisivo, de todos los medios, de las redes. No de esto, que esto es nutritivo y gratificante 100%, este tipo de charla que, como la que tenemos, pero no dejarnos influenciar por esas emociones, no negativas, porque no existen emociones ni positivas ni negativas, por esas emociones desagradables que nos perturban. Entonces, entrar a la zona de influencia, a lo que podemos nosotros realmente manejar en sí. Nada más que eso. Gracias, Alfredo. Lo que Alfredo está compartiendo me hace recordar la oración de la serenidad, ¿no? Dios concede la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la pandemia, ¿eh? la acepto, ¿eh? para hacer las cosas que, que puedo cambiar y transformar y reconocer las diferencias entre las que no puedo cambiar y las que sí puedo hacer algo. Bien, ¿quién más quiere compartir? Por allí este vi que Jesús, Jesús tiene, escribe en el chat la relación entre la fuerza de voluntad y la motivación. Bien, ¿lo eh, escuchamos Jesús. Tu micrófono creo que tenía problemas con el micrófono. Sí, que no, no se le escuchan. Pero, pero mi mirada, Jesús, mi mirada no no se escucha. Mira. Nietzsche decía, Nietzsche decía que más fuerte todavía que la... Es más, supeditaba la identidad del ser a la voluntad de poder. ¿No? Es decir, la, la, cuando, cuando se habla de voluntad de poder, no es poder político, no, sino del poder hacer. Y esa es una condición que dice Nietzsche que está... Va, está más allá. Si algo identifica a la, a la humanidad, es la voluntad de poder. Y esa voluntad de poder tiene que ver con la voluntad de sortear obstáculos, de superar cualquier tipo de dificultad. Y no se rompe, por el contrario. Es decir, está, repito, en una, en una posición inclusive transpersonal. Va más allá de mí mismo. En dos palabras. Y aquí eso me encanta, mira. Ni aún queriendo puedes ir en contra tuya. Ni aún queriendo puedes ir contra tu arquería, para hablar en términos futbolísticos. Porque en el fondo, de manera inconsciente, eh, genética, ancestral, atávica, vive en cada uno de nosotros una voluntad de poder. Aunque a veces dudemos, aunque a veces flaqueemos, aunque a veces nos provoca abandonar el campo, déjalo así, minuto 90, 5 a 0, está comenzando a llover, está bien, vámonos, bueno. Aunque a veces nos sintamos de esa manera, va a prevalecer siempre la voluntad de poder. Algo dentro de ti sale y resuelve, de alguna forma resolvemos. Y ustedes saben lo que estoy diciendo, porque todos ustedes han pasado por algún momento de gran exigencia y lo han superado. Todos. Y en ese momento pensaste que no podrías que era imposible, que ya está, y después dijiste, ya va, ya va, un momentico, ¿qué está pasando aquí? No puede ser, este? y ¡pum! Algo surgió, algo surgió, se alinearon los astros, llámalo como tú quieras, pero saliste adelante. Por eso es que me encantó lo de Esteban, esto va a pasar también, y este va a pasar porque sí o porque sí, porque estamos condenados al éxito al final del día. Así es que, la confianza por encima de, de todas estas cosas. ¿Sí? Bien. Así que es Jesús, ni lo dude, compañero. Bueno, Guille, nos pasamos un poquito. Eh, yo quería agregar que ah, por favor. Ah, el lenguaje no es inocente, ¿no? Y que crea realidades. Todo lo que pensamos, ahí va. Tal cual. Heidegger decía... Heidegger. Heidegger, Heidegger decía: Habitamos la casa del lenguaje. Uh -huh. Somos en la casa del lenguaje, somos seres lingüísticos por excelencia. Uh -huh. lo, lo que no puede ser nombrado no existe. Imagínate tú a dónde llega esto, ¿no? Sí, sí. Cuida tus pensamientos también, cuida ¿no? Cuida tus pensamientos. Porque se hacen realidad. Jack, Jack Derrida de iba mucho más allá. Jack Derrida decía: Somos texto. No solamente palabra sino somos en el, somos texto, qué cosa tan maravillosa. Esto y seres, seres emocionales que pensamos, ¿no? Es gracias, gracias Flavia. ¿Alguien más? Yo soy Andrea. Es, sí, por favor, sí, Andrea. Yo soy Andrea. Bueno, la primera vez que participo, o sea, muchísimas gracias también por permitirme sumarme a esta comisión. Soy egresada de la casa, pero estoy viviendo en Córdoba hace cinco años, Córdoba Capital. Así que bueno, me pareció también importante poder eh, contribuir con algo, ¿no? Este, a la facultad, y bueno, encontré esta forma. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Muy buena la reunión de hoy. Y bueno, lo que me quedó mucho dando vueltas es el tema de la confianza, ¿sí? Y como que reconfirmaban, ¿no? Yo tengo una premisa que es donde termina la capacidad, comienza la fe, ¿no? Este, la fe, digamos, justamente para este, poder trascender nuestras propias limitaciones, ¿no? Cuando por ahí creemos que, que no somos capaces, y, y es una premisa con la que yo personalmente, por lo menos, me automotivo constantemente, ¿no? Y creo que también es importante en este desafío, ¿no? Este, no solo esa capacidad, digamos, para romper nuestros propios límites o automotivarnos, sino para llevar tranquilidad a las personas que están alrededor nuestro, ¿no? yo en este momento también desde lo laboral este, estoy en un equipo de trabajo este, liderando un proyecto y todo en forma virtual no y bueno este, si bien nos hemos adaptado este, llevar digamos tranquilidad poder transmitir esa confianza a los demás este, es importante no y también bueno lo digo como mamá tengo dos nenas una de nueve y una de seis y esto de bueno poder generar esa confianza y uno sentir que tiene esa capacidad para poder llevar esa tranquilidad a pesar del momento que estamos este, pasando todos, ¿no? Y bueno, tal como decía Esteban, va a pasar. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Gracias. Y gracias, hay un, Andrea. Hay un pensamiento que a mí me encanta, Andrea, que dice, no sé de quién es, lo, lo tomo, ¿no? Dice, el miedo toca la puerta, la fe abre y no hay nadie. Es ¿Mm? así, ah, comparto. Bueno, no sé, Guillermo, ¿qué dices tú? Bueno, agradecemos, los invitamos ahí en el chat: está el email conversaciones.coaching.arroba posgrado quienes quieran. Participar del proceso de aprendizaje que es conversaciones de coaching, la comunidad de, de coaching de la Facultad de Ciencias Económicas genera este paso abierto y gratuito. Y nos encontramos el tercer lunes de septiembre en otra reunión de, de la comisión. Así que muchísimas gracias para participar gracias. de la comisión, los que nos estamos armando una base de datos con todo lo que se escribieron. Y los que no se escribieron, entraron directamente, me pueden mandar un email, puntuar. así yo los incorporo como integrantes de la comisión y les aviso la próxima comisión, el día, la hora, el tema y el link para entrar. Este es jueves, Perfecto. pasado mañana. No, veo ¿Sí? no sé si soy yo. O... No veo nada en el chat. No, o sea, al están... resto de él, no. no, en el chat no hay nada. Ah, yo chat? lo veo. De, de Andrés Monroe a ¿Sí? todos. Está al principio, es el segundo. De mí para todos, dicen. Yo lo veo. Sí, pero si se sumaron después, no lo ven. Ah. Volví a ponerlo, Andrés, por favor. Con, to, con todo gusto, ya lo hago. Así, Así funciona Cuando ingresés, el chat. Te se había empezado. Y lo tenemos acá a, a Ruti. Liz Chensein, que es la coordinadora de la, de la comisión de, de conversaciones de coaching. Ahí está, puesto ya. Buenísimo, gracias. Miren, no, de nada. Este jueves a las 21 horas tenemos conversaciones, 21.30, 21 conversaciones para un nuevo mundo. Vamos a hablar de resiliencia. Vamos a hablar de resiliencia. Tiene mucho que ver con la charla de hoy de motivación, por ah, cierto. Así es que, pues, están cordialmente invitados a Resiliencia en el Facebook, en, en, el, en Red Global de Ingeniería Humana, que es en nuestra página en Facebook, está la invitación con el link para ingresar a la reunión jueves a las 21.30, Resiliencia. Así es que cordialmente invitados todas y todos. Bueno, muchas gracias. A seguir cuidándose. Y como gracias, dijo Esteban, gente. todo pasa. Esteban, te saltaste a la fama con esto, Esteban. Esto, y, esto, y esto también pasará. Esto también pasará. Esto sí, también pasará. Es sanadora. Bueno. Esa, bueno, a mí me sirvió mucho. Y esto también pasará. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta, hasta luego. Gracias, hasta luego. gracias hasta luego. buenas noches. La, la reunión de la comisión o el jueves. Gracias. Gracias. Hasta gracias.